Hola. Seguimos en las mañanas con uno. ¿De dónde sacó eso, Julio? ¿De dónde sacó eso? No, ese giro, porque, esa sonrisa. Porque es que empiezo, estoy... Pero es que además no es todos los días. Creo que lo hace particularmente cuando vienen invitados de Betty la Fea. Claro, porque me empieza a fallar, empieza a moverse el nervio, empieza a moverse la incomodidad. Y cuando uno ve a la invitada que tenemos acá en nuestro set, ustedes ya están viendo imágenes. Acuérdese apretarse el dedo, Julio. Ah, sí, me tengo que apretar. Espere, ¿cuál es? ¿El peñique o el gordo? Apréteselos todos. Me tengo que apretar todos, la rabia, la ira, todo. Ahí están viendo imágenes de mi querida Estefanía Gómez. Esa imagen ahí, la que ven, es con Paola, ahí está con Fernando, con Natalia. Estamos compartiendo nuevamente escenario, esta vez en un teatro, después de, hagan las cuentas que quieran, 16, 17 o 18 años. Nos está acompañando acá en el estudio Estefanía Gómez. Estefi, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno verte, qué bueno verte. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Mañanas con Uno. ¿Qué tal es trabajar nuevamente con este equipo de Yo Soy Betty la Fea, pero ahora en teatro? Bueno, después de... Bueno, a mí sí me toca decir el número, ¿no? De años. Después de 17 años, volví otra vez a... Si decimos desde el 99, 18. 17, dejémoslo ahí. Bueno. Nada, volver a reencontrarnos es una delicia. Yo estoy inmensamente feliz de volver a retomar mi personaje de Aura María y de volver a encontrarme con estos seres maravillosos, con mis compañeros un poco más grandes, un poco más maduros. Bueno, nada, me lo he disfrutado muchísimo. La gente me pregunta mucho, Estefanía, pero volver a ser un personaje que ya hiciste y no te da como un poco de jartera que te recuerden siempre por Aura María. No, al contrario, no, yo tengo... Felicidad enorme que la gente todavía recuerde a Aura María de Betty la Fea. ¿Y cómo obviamente fue recuperar para ti esa Aura María que muchos actores a veces terminan personaje y entierran el personaje? Pues no literal, pero digamos que sí se alejan un poco para empezar otro rol en otra producción. Mira que en mi caso fue lentamente, no fue inicialmente. Yo pensé que cuando ya empezáramos a ensayar la obra, pues inmediatamente iba a estar ahí Aura María, pero no, fue muy lento como el proceso. Y descubrí que Aura María, Aura María es, tiene candela, tiene ¿qué fuego. ¿Qué tiene Aura María? Aura María, porque obviamente en televisión es muy diferente al teatro, ¿no? En el teatro la dejas toda tu energía ahí y obviamente Aura María me deja agotada, en cada función me deja agotada porque ella siempre es como súper alegre, feliz, es una niña pícara, es, todo el tiempo es como una bebé, como una niña descubriendo cosas. Entonces eso es fuerte. En televisión se puede manejar un poco más, es escena a escena, pero estar ya en teatro ya es muy diferente. Claro. ¿Qué sientes al final de cada función cuando salen las banderas y los afiches? No, tú lo sabes. O sea, no, yo estoy preguntando, yo no sé. Hoy no está Freddy, sino Julio el presentador. O sea, estamos hablando de las banderas de los diferentes países, de las personas de los diferentes países que van a ver es la obra. Es que vienen de todas partes, sí, a ver. Como en mayo, Estados mira, Unidos, México, Argentina, Chile, de todas partes. De todas en partes. Mayo, en mayo viene muchísima gente, porque pues tan pronto dijimos que arrancábamos la temporada, empezaron a llamar de otros países y pues yo supongo que por tema de pasajes y esas cosas, pero en mayo es cuando más flujo de turistas para ver Betty la Fea vamos a tener. Hoy, por ejemplo, me llamaron de Massachusetts. ¿Sí? Sí, que vienen el 11 de mayo. ¿Y ya ha tenido espectadores de Mississippi, Michigan, Oklahoma? Porque me llamaron que querían venir esa semana del 11, para que tengan en cuenta, la semana del 11 de mayo solo vamos a tener función el 11 de mayo. Solo ese día. Porque los otros días, es como es día de, fin de semana de Día de la Madre, hay otros eventos especiales. Es un jueves, ¿verdad? Es un jueves. Es un jueves. Sí. ¿Qué estabas haciendo cuando te hicieron la llamada para comentarte acerca de este proyecto de hacer Betty la Fea en teatro? ¿En cuanto a trabajo? Sí, estabas haciendo trabajo, descansando. Bueno, sí, afortunadamente estoy ahorita también con la segunda temporada de Sin Senos y Hay Paraíso. Pero cuando me llamaron primero me llamaron como a ver si de pronto hay la posibilidad de hacer la obra, ¿tú participarías? Y yo, claro que sí, no obviamente que sí, no lo dudé. Porque yo creo que cada uno de nosotros se quedó como con esa sensación de Betty la Fea puede dar mucho más.
se puede expandir más en otras líneas. Yo, por ejemplo, pensé siempre, ¿por qué no una obra de teatro? Siempre, obviamente, gracias a Dios, afortunadamente, Natalia Ramírez sacó adelante como esa idea y ese proyecto. Y por eso, gracias a ella, también estamos haciendo la obra en este momento. Pero yo feliz, de verdad, de volver a tener a Aura María. De volver pero a además, termina la obra y se va corriendo al restaurante. ¿A cuál restaurante? Cuéntanos. Sí, estoy asociada, estoy en un restaurante en Usaquén. Uh-huh. ¿Y de qué es de hamburguesas y también es como a medianoche se va poniendo como un poquito más alegre, un poco de traguito, de rumba. ¿Y tú ayudas a atender también? La es gente una mesera, va y te es ve. Una de las no, auxiliares de mesa. Se llama Absurdo, está en Usaquén y nada, pues tenemos también desde carpachos, costillitas, o sea, hay entraditas ahí para picar. Para picar y obviamente un poco de licorcito también ahí como para pasarla bien un rato. Pero eso es todas las noches, o sea, si no logran agarrarla al final de la obra, a la salida del teatro, váyanse para el restaurante que allá la pesca. Que allá nos vemos. ¿Y cómo allá hacías entonces, por ejemplo, en temporada de ensayos? Que los ensayos eran bastante extensos, pesados. Julito aquí tuvo unos días también de agotamiento, super porque pues fuertes. Tenía que trasnochar haciendo ensayos y luego madrugar para venir al programa. Fue un momento de estrés, realmente, de mucho estrés, porque pues yo estoy, como te digo, con Sin Senos y Hay Paraíso, y nosotros tenemos 15 días Girardot, 15 días Bogotá. Entonces, imagínate, pero, para cuadrar horarios fue claro, súper fuerte. Pero además hubo un par de días que Estefanía, o sea, grababa la mañana, claro, y se devolvía a ensayar. Claro, 4 de la mañana, Girardot, grabar Sin Senos y regresarme a ensayos con Betty la Fea. Durísimo, sí, durísimo. Manita. Pero bueno, cuando uno quiere, pues, que las cosas salgan adelante, toca hacer un esfuerzo. Y fue una temporadita fuerte, pero afortunadamente ya estamos disfrutando de todo ese esfuerzo. Y grabaciones de Sin Senos... ¿Está ya acabaron? Es que me estaba distrayendo un poquito, no. espérate, es que... ¿Qué es eso, por Dios? Estábamos viendo esa escena, ¿ese es Julio? Sí. ¡Julio! ¡Julio! ¡Qué es eso tan apasionado! Y ese beso... ¡Emilio, Julio! Espérense, ese ahí beso... Ahí estaba soltero. ¿Ese beso fue de verdad o fue beso no, muy era, bien actuado? Detrás de cámara, sí, eran de verdad. No, ahí no. ¡Julio! No, ese beso fue una de las escenas de Betty la Fea cuando Aura María salía de rumba, sus rumbas que eran como muy especiales, ¿no? Buenos días, Betty. Buenos días. Esa discoteca ya no existe. No, esa discoteca es la que queda al lado, ese edificio de la Torre Sonora, de RCN, ahí era esa discoteca, que ya no existe. Discovery. Mira, hace bastante se llamaba Discovery. Pura ahora que tenemos aquí a los dos que encarnan los personajes de Aura María y ¿qué de Freddy. ¿Que hagamos la escena? No. Ah, pues si quiere. Ah, si quiere. Mentira, no. No. Aquí no estamos en escena. Pero, ¿cómo es esa relación? ¿De cuál? Esa es una relación de marido y mujer. Pero si hay amor, no hay amor, hay claro interés, hay apego. Estamos hablando de la vida real, estamos hablando de... En los personajes, de Aura y de los personajes. Pero es que la vida real también... También hay cariño. También hay mucho cariño, también hay peleas, hay... hay amores, desamores, hay de todo. Y bueno, en la comedia... ¿Qué fue eso? Esa es nuestra mascota. ¿Ah, sí? Sí, se alborota a veces. En la comedia, pues nada, es que Aura María siempre está buscando como lo dice en la obra, un hombre que tenga muchísimo dinero y poder tener, no sé, mucho dinero para viajar, para comprarse la ropa que ella quiere, pero luego ella entiende el verdadero valor de las cosas y qué es lo realmente importante, que es el amor. El amor que le da su brillito. Y el amor... Lo da Don Freddy Stewart. Don Freddy Stewart. Claro que eres un poco pícaro también por ahí, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, claro, ¿no? O sea, pues es un poquitico visual. Ven, eso es pasa... un poquitico visual. Sí, un poquitico visual. Entonces no puede ver pasar por allá la pupuchurra, a la peliteñida a veces, no, alguna modelo. Entonces se le van los ojos. Ya entramos al último mes de temporada. Esto ya se acabó. ¿Hasta sí, tienen que aprovechar, tienen que ir. Hasta el 28 de mayo, ya. 28 de mayo, finalizamos. ¿Hoy qué es? Hoy es 27, ¿no? 26 de abril. Hoy 26, ya, un mes, chao. Sí, Steffi, sí, claro.
tus redes sociales, estás en todo lado. Estás en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en Twitter. ¿Cuáles son? Steffi Gómez 11. Ahí estoy, perfecto. ¿Así tal cual? ¿Así tal cual? ¿Y en Snapchat también? Lo que pasa es que no lo manejo mucho, ¿sabes? Ah, pero ahorita pusiste una. No, lo que pasa es que a veces utilizo el filtro de ahí y la paso en el Instagram. Eso es lo que hacemos ahorita. Porque el filtro es espectacular, de verdad. Estamos compartiendo nuevamente escenario, esta vez en un teatro, después de, hagan las cuentas que quieran, 16, 17 o 18 años. Nos está acompañando acá en el estudio Estefanía Gómez. Estefi, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno verte, qué bueno verte. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Mañanas con Uno. ¿Qué tal es trabajar nuevamente con este equipo de Yo Soy Betty la Fea para ahora en teatro? Bueno, después... Procede, ustedes ya están viendo imágenes. Acuérdese apretarse el dedo, Julio. Ah, sí, me tengo que apretar. Espere, ¿cuál es? ¿El peñique o el gordo? Apréteselos todos. Me tengo que apretar todos, la rabia, la ira, todo. Ahí están viendo imágenes de mi querida Estefanía Gómez. Esa imagen ahí, la que ven, es con Paola. Que ahí está con Fernando, Santa, con Natalia. ¿No? Está... Hola, seguimos en las Mañanas con Uno. ¿De dónde sacó eso, Julio? ¿De dónde sacó eso? No, ese giro, porque, esa sonrisa. Porque es que empiezo, estoy... Pero es que además no es todos los días. Creo que lo hace particularmente cuando vienen invitados de Betty la Fea. Claro, porque me empieza a fallar, empieza a moverse el nervio, empieza a moverse la incomodidad. Y cuando uno ve a la invitada que tenemos acá en nuestro...